la inmensa mayoría de los que estamos en la Unidad Popular integramos la izquierda y el Frente Fundacional, aquel frente lleno de sueños del año 71. Nosotros creemos que eso se ha desvirtuado totalmente y que el Frente se ha deslizado a un continuismo en el plano económico-financiero principalmente, un continuismo de lo que habían propuesto los gobiernos blanco y colorado, yo creo que desde el año 59. Por lo tanto, nosotros pensamos que el proyecto es el mismo. El doctor Sanguinetti hace unos años dijo que él no tendría ningún problema en tener al contador Astori como ministro de un gobierno colorado. Y si uno presta mucha atención al discurso del doctor Lacalle o del señor Mieres, uno se da cuenta de que critican la gestión, pero no el proyecto. Lo que nos enseña la historia del Uruguay es que no se puede ser un poquito corrupto. Es decir, la corrupción enferma como una bola de nieve y tú puedes tratar de preservar a tu organización, pero si ya se infestó, no hay salvación. La cúpula actual del Frente Amplio está como blindada. Hay un piloto automático puesto, cualquiera de los cuatro candidatos, el que habla de continuismo y el que habla de cambio en el cambio, revolución en revolución, todos arrastran votos para el mismo proyecto neoliberal. Y realmente nosotros pensamos que eso ya no tiene vuelta. De todos modos, a los frente amplistas del pueblo los consideramos nuestros hermanos de sueños. Pensamos que están un poco equivocados en el sentido de que creen que el Frente puede rectificarse por dentro, por la promesa de algunos pseudo-disidentes que lo que hacen finalmente es arrastrar votos al mismo proyecto. Yo ese fenómeno, que creo que la historia lo va a registrar, yo le llamo constancismo. No sé por qué se me ocurrió ese nombre, pero de alguna manera es decir que sos diferente para hacer lo mismo.